Estamos con la inspectora jefe distrital Ana Patriarca, que bueno, tiene algo importante con respecto a lo educativo, obviamente, para comunicar. Bueno, muy buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a la comunidad de Salto. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos siempre desde la comunicación. Bueno, nosotros desde Jefatura Distrital, en forma conjunta con el equipo de supervisión, las inspectoras de tanto de todos los niveles como modalidades, lo que queremos es comunicarles a las familias, muchas ya lo saben por las escuelas, porque las escuelas están haciendo la comunicación, es que es cierto que no va a haber calificación en el cierre de trimestre. Cuando hablo de calificación, nosotros lo que queremos poder transmitir es que estamos hablando de una cuestión numérica. Estamos hablando de un 7, un 5 o un 9, ¿sí? Pero eso no implica que no se está evaluando en la escuela. Los docentes hoy lo que están haciendo es priorizando la evaluación de las propuestas que envían a los alumnos por diferentes vías y por diferentes medios. Y para nosotros es re importante que las familias puedan estar diciendo qué están pudiendo y qué no están pudiendo. Que socialicen con la docente cuando ven que hay una tarea que llega y una propuesta, le dicen, no, no puedo llegar, no, no lo puedo ayudar a mi hijo, no, mi hijo no está pudiendo entender, estamos pudiendo hacer esto, no estamos pudiendo hacer esto otro, por ejemplo, estamos pudiendo hacer las tareas de práctica del lenguaje, no estamos pudiendo hacer las tareas de matemática, o viceversa. Pero es muy importante que las familias entiendan que no califiquemos no quiere decir que no estemos evaluando. Porque lo que nosotros, en este periodo de no presencialidad, lo que estamos haciendo es ir evaluando el impacto que tiene la propuesta de los docentes para cuando retomemos la presencialidad, que va a ser en algún momento, obviamente, ver qué es lo que logramos aprender, lo que los niños, adolescentes, jóvenes lograron aprender y lo que no lograron aprender. Entonces, lo que ya está aprendido será un camino recorrido, logrado. Y lo que no, se van a revisar la propuesta curricular del docente para focalizar en lo que no se ha logrado llegar o aprender. Por eso lo que yo les quiero hablar es especialmente a la familia. He escuchado comentarios acerca de que, bueno, no hagas la tarea, total no te van a poner una nota. Saquémonos esta idea de la cabeza. Es importante que como familia hagamos que nuestros hijos hagan lo que puedan. Si los papás no lo pueden ayudar porque no saben cómo enseñarle a hacer las cuentas de matemática, de multiplicar o de dividir, eso es lo que tienen que estar pudiéndole decir a la escuela. Mirá, pudimos hacer las cuentas, pudimos hacer la situación problemática, ¿sí? Pero la otra propuesta que nos estás pidiendo vos que hagamos no la podemos hacer. Didácticamente no está bien decir la cuenta de dividir o de multiplicar. Lo grafico de este modo como para que las familias me puedan entender. Nunca una docente va a mandar una cuenta de dividir o de multiplicar. Va a mandar situaciones problemáticas, ¿sí? Porque eso responde a la propuesta curricular. Lo grafico a modo de ejemplo para que me puedan entender todos y todas los que me están escuchando. Bueno, esto es muy importante, sobre todo porque, como decías, se escucha esto de que total no hagas la tarea, total no tenés nota. Y se escucha mucho otro comentario de, no importa, este año no se repite. Digo, ¿esto es así? Bueno, en realidad es importante que me hagas esta pregunta porque nosotros lo que estamos evaluando, es cierto que se está analizando el tema de la repitencia desde otro lugar, ¿sí? Nosotros lo que sí estamos pensando de la provincia de Buenos Aires tomó varias medidas. Una medida es que no va a haber cierre de trimestre, lo cual no significa que no va a haber evaluación. O sea, son cosas distintas y eso es lo que marqué en el primer punto. Se va a reprogramar el calendario escolar, o sea, ahí se van a revisar los tiempos de cierre de trimestre, que eso nos va a llegar más adelante. Calculamos que para julio ya vamos a tener la revisión del calendario escolar, ¿sí? La fecha de terminalidad de las clases, muchas cuestiones. Y la otra cuestión que se está trabajando es en la adecuación del diseño curricular pensada en una propuesta que incluya el ciclo lectivo 2020 y el ciclo lectivo 2021. Es decir, trabajar sobre los núcleos prioritarios de aprendizaje y lo que no se logró este año se va a lograr el año que viene. ¿Sí?
y se va a focalizar en ciertos años de terminalidad, como es el sexto año de primaria, el sexto año de secundaria, la tercera sección de jardín de infantes, sala de cinco, ¿sí? Y los que inician primer año de escuela primaria, primer año de escuela secundaria, como así también en nivel superior, para focalizar en los puntos que son indispensables que estén para que los alumnos puedan pasar al ciclo lectivo siguiente, puedan pasar al curso escolar siguiente. Sobre esta cuestión, los inspectores de enseñanza, tanto de nivel inicial, de primaria y de secundaria, ya están trabajando en la articulación de los niveles para poder avanzar y determinar criterios pedagógicos a los cuales tenemos que tener claros para poder avanzar el año que viene. Pero no, nos tenemos que correr de la idea de que no repitencia o sí repitencia. No ese es el planteo. El planteo es, necesitamos, nosotros estamos muy preocupados porque vemos que hay un desinterés por parte de los niños, que es lógico como producto de la pandemia, pero necesitamos que las familias estimulen a los chicos a participar, porque el participar y el intentar hacer la tarea está vinculado también con un modo de encontrarse con el otro y con el afuera, ¿sí? Y salir de las cuatro paredes que el aislamiento nos tiene. Entonces, que el niño, que el adolescente, que el joven no pierda ese contacto con la escuela, y ese vínculo es fundamental para cuando nos encontremos. Es fundamental para su salud psíquica, ¿sí? Para su salud mental. Entonces, por favor, no favorezcan que los chicos se desvinculen de la escuela, ¿sí? Es tarea difícil, por ahí esa es la mayor tarea de los papás. Hacer que los chicos, viene la tarea, traten de hacerla, traten de hacerla, traten de hacerla. No bajen los brazos en esto, ¿sí? Porque un chico que está aburrido y sin actividad es un chico que no tiene activa su mente, no tiene activo su cuerpo y es un chico en riesgo, ¿sí?